Ya estamos aquí una vez más, el mejor cada día. Muchas gracias por acompañarnos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre un novedoso concepto educativo, el contrato entre tutor y familia. Una alianza contra el fracaso escolar puesto en marcha desde la Consellería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana en el curso 2012-2013 y aplicable en cualquier sistema educativo. Pero antes de pasar a tratar el tema en profundidad, vamos como siempre a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de opinión pública. Es un problema social, indiscutiblemente, pero es un problema familiar, un problema de educación en valores. Si no estamos educados en valores, difícilmente podemos adquirir ningún tipo de educación. No se es educado un día, un ratito, porque yo hoy me voy de boda, me pongo la chaqueta, la corbata de la buena educación y pase usted, señora, y faltaría más. Pero de repente no nos damos cuenta, bajamos la guardia y sale ese cromañón que todos llevamos dentro y que nos hace ser mal educados. Bien, yo creo que es un problema social muy importante porque estamos hablando de generaciones futuras y las generaciones futuras son los que tienen que llevarnos adelante. Entonces, si no está la gente preparada, estamos perdidos. Es un problema social porque no es solo un problema privado de falta de inteligencia ni es un problema familiar únicamente, porque también depende de la escuela, es un conjunto de situaciones que responden a un fracaso social. Ambas cosas, naturalmente, pero es que estamos... No tiene usted más que ver la televisión, y esto es un medio de televisión, pero me imagino que esto será un programa educativo, espero, porque lo que nos ofrece la televisión hoy en día no son más que malos modales. Bien, yo creo que es común, es de ambos, porque la escuela debe de educar, pero la familia es realmente donde debe de asentarse los valores que los críos deben llevar al colegio. O sea, que yo creo que es de ambos. De ambos, o sea... Evidentemente el fracaso escolar tiene muchas dimensiones. Pues eso está en manos de los entendidos, no soy yo quien lo tengo que decir. Pues básicamente la interacción. Yo creo que el modelo español, que es el de memorizar siempre, bueno, yo me crié con eso y había que memorizar. Y yo creo que cuando se relaciona con el profesor y en las clases, hay muchas más oportunidades para los críos que entienden y que recepcionen las ideas. Desde luego, el fracaso escolar siempre está ligado al nivel cultural, al nivel socioeconómico y... Además de un tema de cambio en los valores sociales, que se valore más lo que es el saber, lo que es la cultura, además es un tema de falta de recursos. Hay niños que llegan a la escuela con muy pocas herramientas para poder aprovechar la escuela. Hacen falta más recursos y sobre todo clases de apoyo para esos colectivos. Depende, los hay que sí, los hay que no, no se puede generalizar, pero antes ibas a casa y te decías, es que el profesor me ha puesto un cero, me ha suspendido, ¿qué le has hecho? Ahora va el niño a casa y dice, es que el profesor me tiene manía, y el padre se va al profesor y le dice, oiga, esa es una diferencia muy notable, hay que apoyar al profesor, y si no se cree en él, cambiar de colegio. Pero hay que apoyarlo porque les hacemos perder autoridad y eso no beneficia en absoluto a nuestros niños. Yo creo que en principio todos los padres están dispuestos a colaborar con los profesores. Lo que pasa es que en este momento la mayoría de los padres no entienden lo que estudian los hijos y después tampoco tienen tiempo suficiente para dedicárselo a ellos. Pues estando en contacto, pero ahí también tropezamos con el tiempo de los padres y el tiempo de los profesores, que realmente lleguen a un acuerdo para poder tener ciertos contactos. La vida escolar sigue estando muy separada de lo que es la vida familiar, hay poca interacción entre padres y profesores y eso es importante, claro. Gracias por todas estas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestro invitado de hoy, Darío Sangüesa, profesor de secundaria y tutor. Muy bienvenido al programa, Darío. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, ¿y tú? Muy bien. Vamos a comenzar la entrevista de hoy preguntándote qué es el contrato entre tutor y familia. Pues es una iniciativa que tiene la Administración Pública de la Comunidad Valenciana, específicamente para dejar bien reglado y bien dispuesto una cuestión que tiene que ver con la educación y sobre todo para combatir el fracaso escolar. ¿Y de dónde surgió esta iniciativa?
Pues supongo que surgió un poquito de la experiencia educativa que se ha llevado en otros centros, en otras comunidades autónomas, incluso en otros países, en los cuales este contrato tutor-familia, que tiene que ver con una corriente psicopedagógica sobre el contrato que se establece entre el educante y el educando, pues lleva a una mejor resolución, sobre todo, y a una consecución de los objetivos. Bien, en las entrevistas observábamos que se hablaba de fracaso escolar, pero ¿qué es básicamente el fracaso escolar? Pues el fracaso escolar es sencillamente no superar los niveles educativos que un alumno tiene planteados, o bien a priori por su edad o bien porque es necesario que los vaya cumpliendo a medida que va creciendo. ¿Y qué consecuencias podría traer para el alumno ese fracaso escolar? Pues pueden ser innumerables y la mayoría de esas consecuencias son negativas. Sobre todo el cerrarse puertas a la hora de tener una edad en la cual incorporarse al mercado laboral. Se le cierran las puertas que podrían estar abiertas si hubiese tenido un buen rendimiento escolar. Por lo que nos comentas, vemos que es un problema que nos afecta a todos. Sí. Pero básicamente, ¿es un problema más del hogar o es un problema que responde a la escuela o a ambas partes? Pues si preguntas a profesionales de la educación te dirán que es un problema que surge en el hogar. Si preguntas a padres y madres dirán que el problema surge principalmente en la escuela. Lo que sí que es cierto es que tanto el hogar como la escuela tienen una función predominante. Y yo como profesional de la educación, pero también como padre, quiero decir y quiero romper una lanza en favor del sistema educativo porque debemos de ser conscientes que en la mayoría de los casos el alumno pasa entre 8 y 6 horas en nuestras aulas. Y eso significa una gran parte del día. Escabullir el bulto en cuanto a la educación y solo dedicarnos a enseñar creo que es algo muy falso. Y entonces debemos de tomar una posición muy firme en esa cuestión. Una posición firme y complicada. Luego ya veremos. Y la verdad es que el hogar es indiscutiblemente el centro primordial de todo esto. Pero ambos, hogar y sistema educativo, deben de estar en comunicación permanente. Antes nos comentaba fuera de cámara que existe la Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo de Educación, en el cual, en su artículo 121, en el punto 5, contempla un poco este tema. ¿Nos podrías ampliar para que los televidentes conozcan en qué consiste esta ley? Sí, esta es una ley de educación, la ley de educación que se planteó en el 2006, y en ese artículo concretamente, en el apartado 5, establece que los centros establecerán relaciones entre las familias y los profesores para que se lleve a cabo el proyecto educativo con el menor fracaso posible. Entonces, aquí ya digamos que existe el germen por el cual se llega a plantear el contrato tutor-familia. Muy bien. ¿Y qué consideramos como rendimiento académico? ¿Qué podríamos englobar en ese concepto? Bueno, ahí va de todo un poco y dependiendo de la etapa educativa en la cual se encuentra el alumno. Evidentemente, en la educación secundaria obligatoria, el rendimiento académico no solo son las notas, sino que también tienen que ver las actitudes, la conducta, la capacidad de trabajo que se tiene dentro y fuera del aula y algunas cuestiones que tienen que ver sobre todo con ese tanto por ciento de la nota que no es exclusivamente el examen. En cambio, en bachillerato esto se va reduciendo y es mucho más importante el examen que todo lo demás, porque va encaminado hacia la consecución de las pruebas de acceso a la universidad, que ahí solo se tiene en cuenta el examen, la nota de examen. Bueno, en la misma ley que comentabas hace un momento, cita en su disposición final, la primera, el punto 2c, que en relación a las familias, que siendo estas las primeras responsables en la educación de sus hijos e hijas, les corresponde participar de manera activa en virtud de los compromisos educativos que los centros establezcan con las familias para mejorar lo que es el rendimiento de sus hijos. Esto es lo que nos comenta la ley. ¿Crees que a veces es necesario que se nos recuerde justamente que el primer responsable educativo del niño es la familia? Sí, porque es evidentemente en la familia donde surge, ¿no? O donde nace el niño para esta cuestión. Entonces, es absolutamente necesario que se recuerde porque muchas familias estiman que es el centro educativo el que educa para bien y para mal a su hijo, ¿no?
tanto en dentro de las aulas como fuera de las aulas, ¿no? Muchas veces hemos escuchado esa frase de mi hijo se perdió en el colegio porque tenía muy malos compañeros de clase o muy malas amistades en el recreo, ¿no? Esto no puede ser al 100%. Esta cuestión de vincularse con el estudio y las actividades escolares es una cuestión que exige mucho sacrificio y mucho tiempo, que en la actualidad, por la conciliación de la vida laboral con la familiar, pues es muy difícil de llevar a cabo. Correcto. Cuando nos hablas acerca de actividades que podrían hacer los alumnos con las escuelas para mejorar justamente este rendimiento, seguramente los papás que nos están escuchando y viendo ahora se preguntarán qué tipo de actividades. ¿Nos podrías poner algún tipo de ejemplo para que ellos puedan llevarlos a cabo en sus casas y en sus colegios? Mira, la más sencilla es, pues dependiendo de la edad del alumno, enseñarle a hacer los deberes solo. Eso es la más primordial. Si el alumno no ha llegado a coger los hábitos de estudio, pues ahí estamos hablando de un fracaso en el hogar, porque es en el hogar donde se adquieren esos hábitos de estudio y esa costumbre de no solo hacer los deberes, sino de estudiar y de repasar. Pero recordemos, la escuela no puede escabullir el bulto en esta cuestión. Yo siempre intento aplicar una filosofía que me enseñaron cuando entré en el colegio que estoy trabajando ahora, el Colegio Adventista de Sagunto, y es que la escuela es una extensión del hogar y el hogar es una extensión de la escuela. Sin estas extensiones no podemos llevar a cabo bien la labor educativa. Es decir, el colegio no solo pide un apoyo de parte de los padres, sino que también los padres están diciendo lo mismo al colegio. Porque el mismo objetivo es para todos, el alumno que tiene que responder. Entonces, como tenemos el mismo objetivo, debemos de trabajar en equipo. Muy bien, o sea, la relación, la reciprocidad y la comunicación sí. Es básica. Sí. En el texto legal recogido en el decreto 39 del año 2008, del 4 de abril, habla también en el título 4, en el capítulo segundo, que el deber expresado en la letra de conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo en colaboración con los profesores y profesoras y el centro docente. Cuando habla de esto, la ley da a entender como que los padres no desconocieran, como que desconocieran estos deberes. ¿Esto es así efectivamente en las clases o por qué crees que se ha contemplado en una ley? La mayoría de los padres están vinculados con el proyecto educativo de sus hijos, pero sí que es cierto que cada vez hay más padres que pues no entienden cómo, por ejemplo, en la tercera evaluación o en la cuarta evaluación su hijo suspende una asignatura, ¿no? No lo entienden. Pues ha habido reuniones de padres, ha habido comunicación con el tutor, o al menos el tutor lo ha intentado comunicarse con ellos, y de hecho, si en el mes de abril o en el mes de mayo el padre no sabe por qué su hijo suspende una asignatura, ahí es porque no ha preguntado. Y también puede ser porque el centro no haya hecho el vínculo de comunicación del centro hacia los padres, pero como mínimo están los boletines de notas. Y supongo que estas cuestiones pues son los menos, son los menos, pero es necesario que el padre no solo esté implicado en el proceso educativo de su hijo como lo llevo al colegio, lo recojo del colegio, sino que además esté interesado en sus notas y en su proceso académico, que como normal no exige tampoco mucho esfuerzo, son 3 o 4 veces al año, no es más. Correcto, además los papás ahora cuentan con herramientas que antes no tenían, como es la Asociación de Madres y Padres, que es el AMPA, sí. O también los famosos grupos de WhatsApp con los cuales se comunican. ¿De qué forma les dirías a los papás que podrían reforzar o implicarse para mantener una mejor comunicación e implicarse en la educación de sus hijos? Por ejemplo, a través del AMPA me consta que hay muchas asociaciones de padres y madres que colaboran activamente con los centros. No sé, nosotros tenemos una colaboración primero económica, ¿vale?, que posibilita que haya muchos talleres y horas extraescolares que ayuden a mejorar el rendimiento académico de sus hijos. Y también hay otras colaboraciones de índole necesaria. Por ejemplo, algunos padres pues trabajan en cuestiones de recuperación de drogodependientes. Pues vienen a clase y explican, ¿no?,
que son las dependencias en cuanto a las drogas. Sé que, por ejemplo, en otros centros también se vinculan con las excursiones. Cuando no puede ir un número determinado de profesores, pues también va un número determinado de padres que se muestran colaboradores. E incluso hay algunos centros, en este caso pues en el cual yo trabajo, el Colegio Adventista de Sagunto, que hay una vinculación muy fuerte con algunos miembros de la AMPA que ya desde hace muchísimo tiempo colaboran con alguna ONG. Entonces, eso es una vinculación social del centro con los padres o de los padres con el centro, que en definitiva siempre sale beneficiado el alumno, porque el alumno trabaja y colabora con esa ONG y toma conciencia de lo social. Es interesante lo que comentas, dado que la opinión pública, justamente, una de las entrevistadas, hablaba acerca de la importancia de los valores, ¿no? No solo sí. La educación de memorizar, sino también los valores que inculcamos a nuestros hijos y alumnos. Bueno, en relación a lo que estábamos comentando también, hablabas acerca de la implicación familiar, de la importancia. Pero realmente es, sabemos que es importante, pero ¿es relevante esa implicación familiar para el éxito o fracaso escolar, o simplemente es un ítem más para ese resultado? Absolutamente necesario. Y me gusta que digas implicación familiar, porque no solo atañe a los padres, sino también a todo lo que es la familia. Hermanos mayores, abuelos, tíos, primos, etc. Esta vinculación debe dedicarse hacia el desarrollo y hacia el completo abandono del fracaso escolar en esta situación, porque sobre todo en esta sociedad en la cual existen tantas familias monoparentales, no puede haber una discusión entre padre bueno que se lo consiente todo, madre autoritaria o viceversa, que le hace estudiar a todas horas. No puede haber ese conflicto. O no puede haber padres que son autoritarios y quieren que su hijo estudie a todas horas y abuelos permisivos que se lo permiten todo. Esto es un gravísimo error. Tiene que haber una línea en la cual todos estén de acuerdo y se trabaje en ello, porque ya le digo, el objetivo es el mismo, el alumno, y que mejore su rendimiento académico. Correcto. ¿Y qué repercusiones consideras, Darío, que pueden haber, tanto positivas como negativas, si es que hubiesen, en que exista un contrato para las familias en relación al tutor, como se titula nuestro programa de hoy? Pues mira, la cuestión del contrato es simplemente dejar por escrito una serie de cuestiones voluntarias. Voluntarias. Nadie le está pidiendo a nadie que asuma unas obligaciones de manera obligatoria, valga la redundancia. Entonces, lo que se intenta es hacerlo de manera voluntaria. Yo llevo personalmente varios años haciendo este tipo de contrato tutor-familia sin escribirlo. Pero sí que a mí y al resto de mis compañeros nos han enseñado desde una línea en la cual, ya he dicho antes, que el hogar es una extensión de la escuela es una extensión del hogar, y entonces debemos tener muy claro que hay que trabajar en equipo, que ese contrato tutor-familia debe ser un contrato que debe de empezar desde el principio del curso y debe de tener su final en el final del curso. Y es el tutor el que debe de llevar al máximo todos los aspectos académicos, y casi cuando los padres acuden al tutor, sea por cuestiones en las cuales el tutor pueda establecer como un remedio para que ese fracaso escolar o ese abandono escolar se pueda solucionar. Pero siempre, siempre trabajando en equipo. Y merece la pena. Todos esos objetivos, todos esos alumnos que pasan cada año por las aulas, todos y cada uno de ellos merece la pena. A lo mejor hay chicos que vienen cuando tienen 30 años o 35 y dicen, oye, sé que te di mucha guerra, pero gracias por lo que hiciste por mí, ¿no? Y eso es la pequeña gran recompensa que tenemos los educadores en cuanto a esta cuestión, ¿no? Que venga una persona ya adulta, formada, con un trabajo, con una familia, y te dé las gracias por haber hecho aquello que en aquel tiempo resultó tan complicado y tan difícil, pues es una pequeña gran recompensa que la verdad pues merece la pena. El texto legal habla de la importancia de la promoción de la lectura a través del plan lector. ¿Pero por qué consideras que la lectura es tan importante y en qué consiste este plan de lectura? Mira, te voy a poner dos ejemplos. Uno de un jugador muy famoso,
jugador de fútbol mundialmente conocido, que cuando le preguntaron sus objetivos para jugar la selección, la Eurocopa, pues él los puso en una pizarra. Y con 23 años tenía una competencia gráfica como la de un niño de 5 años. O el caso de esta mujer famosa, por todos conocido, en el cual le preguntaron capital de Rusia y dijo Dinamarca. Y se quedó tan a gusto. Y a todos nos hizo mucha gracia, pero la verdad es que esas personas habían leído muy poco. Evidentemente el plan lector pues fomenta la cultura que hace que todos seamos un poquito mejores y sobre todo que no se nos engañe tan fácilmente. Bien, y para ir culminando ya con esta entrevista, ¿crees que es necesaria una educación integral al respecto? Sí, desde luego una educación integral tiene que tener en cuenta tres aspectos: mente, cuerpo y espíritu. Es decir, la mente con el rendimiento académico, con las técnicas de estudio, con la manera de aprenderse las lecciones, no solo memorizando, sino entendiendo, no solo entendiendo, sino también memorizando. Con el cuerpo, la educación física no debe ser solo una asignatura, sino que debe formar parte también de las actividades extraescolares y sobre todo también la espiritualidad. El cristianismo, por ejemplo, es una manera muy fácil y muy sencilla de coger y de aprender, con H intercalada, de aprender, de coger una serie de valores importantes en nuestra sociedad. Entonces, si juntamos mente, cuerpo y espíritu, la verdad es que la persona que salga de esta conjunción, como mínimo, será una persona mejor. Muy bien. ¿Y cuál sería tu opinión, como ya no solo como profesor, sino también como padre, en relación a este contrato que estábamos hablando? Pues, como profesor, lo llevo practicando bastantes años como tutor y como padre, pues desde hace poquito lo están practicando algunos tutores con mi hija, ¿no? Porque también estudia en el mismo centro donde yo enseño. Es una política de centro que tenemos, ¿no? Este contrato tutor-familia que lo llevamos de manera práctica, sin escritura, pero lo llevamos así. Y la verdad es que es absolutamente necesario. Estoy absolutamente convencido de que el trabajo en equipo entre el hogar y el centro educativo es de vital importancia. Y en el centro educativo, al igual que en el hogar, todos están implicados, todos, absolutamente todos. No solo los profesores, no solo el director de centros, no solo el personal de administración y servicios, sino también el jardinero o la persona que se ocupa de indicar el aparcamiento. Y en el hogar, no solo los padres, los abuelos, los tíos, etcétera, etcétera, también están implicados en eso. Una manera de comprometer a educadores, padres y alumnos para la consecución de un mismo objetivo, la lucha contra el fracaso escolar y el correcto desarrollo del alumno. Muchas gracias, Darío Sangüesta, por acompañarnos hoy y por hacer tan amena esta temática. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Ahora vamos a ir al momento del resumen de las principales ideas del programa de hoy. Vamos a la sección de En pocas palabras. Nos vamos, pero antes os recuerdo que tienen a su disposición la web hotmedia.es, en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta. Y, por supuesto, la página web quecursos.es, donde encontrarán interesantes cursos totalmente gratuitos. Además, ya saben que si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas y propuestas para futuros temas, pueden escribirnos al programa Mejor Cada Día, al correo electrónico info@hotmedia.es. Nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto.